Hola colega trompetista del mundo, bienvenido al día número 25 y o 27 de este programa de fortalecimiento muscular de tu embocadura para mejorar exponencialmente tu registro, tu sonido y tu resistencia. Recuerda que es importante que veas el video de instrucciones y hacer uso de tu cuaderno de anotaciones. Por aquí te voy a dejar un link donde puedes ver el video donde doy algunas sugerencias para que utilices el cuaderno de anotaciones de forma exitosa y útil durante la realización de este programa. Si ya eh, hiciste esos pasos, este es el momento de leer tu cuaderno de anotaciones. Muy bien, si ya lo leíste, comenzamos. bien eh, es momento de ver la publicidad de YouTube que nos ayuda a hacer este contenido para ti y al regreso les doy mi experiencia bueno muy bien eh, fue bien particular este ejercicio estaba un poco confundido con con la digitación okay porque Spalding plantea una digitación allí que no me es muy familiar entonces me confundí varias veces. Eh, yo te sugiero que hagas la digitación que él recomienda, ¿ok? Eh, es la que estás viendo en, en las partes. ¿no? Entonces, eh, tengo una pequeña duda porque mi libro, bueno, él, él está un poco de, deteriorado en algunas partes y no sé si había que hacer el do pedal, pero lo voy a investigar. ¿no? De todas maneras, no pasa nada. En algunas notas. Eh, sentí un poquito de, de bueno ustedes escucharon ayer algunas desafinaciones y no y no llegaban algunos sin embargo noté que mentalmente me sentía muy bien también porque eh, no estaba pensando en que estaba haciendo algo tan grave comencé a aplicar esto que él dice de pensarlo un octava más arriba aunque exactamente no lo pensé un octava más arriba sino simplemente me olvidé de que octava estaba tocando y solamente pensaba en el sonido ok y eso me llevó a en algún momento hacerme consciente del flujo de aire no estaba siendo totalmente eh, fluido el flujo de aire que yo estaba aplicando no estaba tan continuo y en algún momento me percaté de que el mismo aire te va a llevar a la vibración de la nota, por lo menos esa es la experiencia que tuve en algunas ocasiones. En, otras, en algunas ocasiones lo hacía consciente, en otras no. Entonces es momento de, de hacer anotaciones. Si viste alguna mejora y si no viste mejora, sino que sentiste algo extraño allí, lo, lo, lo anotes en tu cuaderno. Sobre todo la parte donde viste mejora. Si hiciste algo que hizo mejorar. Tu sonido, tu, tu facilidad de vibración, eh, tu flujo de aire, etcétera. Anótalo en el cuaderno de anotaciones. Yo voy a hacer eso exactamente en este momento. Ok. Y eso es lo que luego vamos a leer en la próxima sesión. Porque recuerda que estamos desarrollando hábitos. Y cuando encontramos una mejora, hay eh, eh, lo conveniente. Para que esa mejora sea realmente persistente en el tiempo y se convierta en un hábito es repetirlo una y otra vez. Entonces es conveniente hacernos conscientes de la mejora, estar atentos para eh, verificar que estamos haciendo esa mejora. Yo voy a anotar lo del flujo de aire porque siento que el aire direccionando el sonido, la vibración de los labios hacia el sonido, para mí eh, es bien, bien útil. Entonces, momento de ponerle pausa a este video. Y eh, si estás cansado, si no estás cansado, continuamos. La publicidad de YouTube y al regreso les comparto mi experiencia. Bueno, aquí hoy noté una gran mejora con respecto al día 23. Ok, yo el día 23 no hice grabación de video, hice la grabación de video el día 21, donde la cosa para mí fue muy dura, fue muy, muy dura. No querían vibrarme los labios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y el día 23 mejoré. Claro, hice uso de mi cuaderno de anotaciones, vi algunas cosas que, que, que había anotado del día 21 y el día 23 pude hacerme consciente de otras cosas, que, un error que estaba cometiendo, eh, en esta embocadura que propone el, el maestro Spalding. Una de las cosas que te comparto de esta embocadura que él propone es que yo tenía la boquilla muy despegada de mis labios. ¿no? Entonces, estaba como que buscando así hacia adelante con la boquilla despegada. Y el día 23 probé hacer el, el apoyo de la boquilla un poco más firme. No es enterrarme la boquilla como tal, cuidado con lo que estoy diciendo, sino que el apoyo fuese más firme para que la vibración estuviera más asentada dentro de la boquilla. Y eso me dio una gran mejora. Y hoy la estoy viendo, por supuesto. Todavía hay algunos ruiditos en mi sonido, ¿ok? Como. Tal vez no sé si, si se captó por, por aquí. Oye, tengo el volumen bajo. Vamos a subirlo. Eh, ok. Eh, no sé si se captó que todavía tengo uno, un poco de sucio en el sonido. No, yo no estaba muy habituado a eso. Eh, que recuerda que estoy cambiando la embocadura eh, como la propone el maestro Spalding. Una vez más te digo: si tú vas a hacer algún cambio de embocadura, yo te sugiero que lo hagas con la supervisión de un maestro. Ok este Yo lo estoy haciendo para que eh, esta experiencia que estoy compartiendo contigo sea completa en cuanto a aplicar todo lo que el maestro Spalding dice en el método. Yo estoy seguro, previo análisis que hice el libro, que tú con la embocadura que usas habitualmente, que te ha resultado eh, hasta ahora bien, haciendo este libro vas a avanzar muchísimo. ¿no? A menos que decidas cambiar de embocadura porque la embocadura que tienes ahora no te favorece por X y circunstancias, que eso. Eh, es conveniente hacerlo bajo la supervisión de un maestro, pues entonces sí la cambia. Bueno, dicho esto, esta experiencia de hoy me gustó muchísimo. Fíjate que el, hoy es muchísimo más corto que en los días anteriores la, la, la sesión de práctica. Y eh, creo que esta tendencia se va a mantener, por lo que estoy viendo en el libro, ¿okay? eh, se va a mantener por los próximos días. Claro, cada vez es un poco más, eh, más y más y más y más. Eh, solo que es posible a ah, más adelante si sí se, sí se agregan eh, muchos más ejercicios, pero ya después del día, por lo que estoy viendo aquí por encima, después del día 50, después del día 51. Ok. Entonces, bueno, por los momentos, esta sesión es más corta. Eh, si deseas eh, compartir tu experiencia con otros colegas que también van a, a compartir esta experiencia de este programa contigo y conocer mis sugerencias eh, ya un poco más individualizadas con respecto a tu caso, porque puedes plantear todas las inquietudes que tengas a través de un grupo exclusivo de WhatsApp. Puedes adherirte a la plataforma del sistema de SPT y es muy fácil. Eh, solo le das clic al botón unirse de, de aquí del canal de YouTube. Eh, escoge el nivel máster de SPT. Y eh, vas a poder unirte a esa plataforma donde estamos eh, varios trompetistas haciendo esto por tan solo 4.99 dólares mensuales y adicionalmente vas a tener el libro del sistema SPT. De Yo la estoy pasando muy bien allí en la plataforma, eh, compartiendo con los colegas esto, toda esta experiencia, le estoy aclarando inquietudes eh, y va muy bien, muy, muy, muy bien. Allí también está Jesús Ramírez que te puede eh, dar sugerencias con respecto al manejo de tu conducta durante todo este proceso, hay días que uno se siente mal, etcétera, etcétera, y él te puede brindar herramientas que van a ser útiles tanto para la trompeta como para otros eh, roles que tengas en tu vida. Okay, recuerda que no solo somos trompetistas, somos seres humanos. Y somos trompetistas, somos hijos, algunos son padres, algunos eh, son hermanos, sobrinos, eh, eh, tenemos parte económica, nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Y todo el avance que reportemos con el instrumento lo podemos proyectar en nuestros otros roles de vida y viceversa. Los avances que tengamos en nuestros otros roles de vida los podemos proyectar en la trompeta para avanzar más. Entonces, en eso se basa el sistema DSPT. Entonces, eh, si, si estás interesado y está en tu posibilidad en este momento eh, poder cumplir con estos 4,99 dólares mensuales, pues te esperamos en la plataforma una gran cantidad de colegas. Y si no está en tus posibilidades... Pues los días lunes estamos haciendo un live abierto para todos ustedes, donde participan por lo general Sebastián Miseli, Andrés Córdoba, Luis Chereno, Jesús Ramírez y yo. Y a veces van a venir trompetistas invitados, ¿ok? Todavía no he anunciado porque hay unas sorpresas allí. Y van a compartir la experiencia. Que, que han tenido con este método y en general experiencias con la carrera de la trompeta. Así que allí vas a poder compartir un poco con nosotros eh, en totalmente gratis los lunes, porque mi intención con el canal es esta eh, brindarte herramientas que te sean de utilidad en tu avance como trompetista. Y por supuesto que nos ayudaría muchísimo. Que seas parte de la plataforma porque nos ayuda a patrocinar el canal y eh, de esa manera poder hacer mayor y mejor contenido para ti. Pero si no está en tus posibilidades en este momento, te invito para todos los lunes que estamos haciendo este contenido con mucho cariño para ti, para ayudarte en tu avance con el instrumento. Te mando muchas bendiciones. Te recuerdo que hagas uso del cuaderno de anotaciones sobre lo que te sucedió hoy con estos ejercicios que eso es muy importante para tu avance. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Adelante, colega trompetista del mundo.